Bueno, eh, muy buenos días a todos los videoconferencistas virtuales. El tema eh, que hoy en este ciclo de charlas digitales, eh, soluciones avanzadas para la agricultura, eh, nos han solicitado el poder desarrollar un tema de control biológico de plagas. Mi nombre es Ernesto Cisternas, soy eh, ingeniero agrónomo, doctor en ciencias agrarias. Eh, y investigador de INEA en La Cruz, la quinta región. Y espero que en estos 45 minutos, eh, eh, no más de una hora, eh, podamos conversar sobre control biológico de plagas. Es un tema que me apasiona. He dedicado los últimos o, o todos los años de servicio de mi vida, más de 30 años en el INEA. Eh, al control biológico, al manejo integrado de plagas y al control eh, de estas, y al estudio de, eh, e investigación de las interacciones de insectos con las plantas y nuestros productos. Eh, en esta oportunidad eh, voy a hacer un repaso breve de la historia del control biológico en Chile. Eh, los éxitos, lo, los, los más eh, relevantes, hay. Una infinidad de, de éxitos, más de 40 proyectos exitosos. Los tipos de control biológico, una definición un poco ahí para, para, para centrarnos en lo que estamos conversando. Eh, el control biológico y la sustentabilidad que la vamos a tocar ahí en alguna de las eh, ideas eh, que promueven el uso de esta estrategia de, de control de plagas. Y como un componente fundamental del manejo in e integrado de plagas. Analizando tal vez eh, los, eh, las últimas plagas claves, eh, las actuales, las que salen en la prensa, eh, eh, algunos días en la televisión son cubiertas, liberaciones de parasitoides, eh, los diarios, y eh, eso, eh, el control biológico, cómo se centra en esta estrategia de manejo de plagas eh, que el país ha eh, tomado la decisión de, de utilizarla. No ahora, sino que esto ya hace más de 100 años. ¿Por qué? Porque necesitamos desarrollar el, los rubros silvo agropecuarios eh, de una manera sustentable. Hoy día tenemos eh, bastantes eh, eh, problemas para poder plantear eh, de repente desarrollos, eh, porque la sustentabilidad es un, es un eje central de ello. Entonces, eh, me gustaría compartir con ustedes qué es lo que es o qué es lo que nos ha llevado a tener que analizar y tratar de cambiar el paradigma. Cuando un profesor en la universidad eh, analizamos el término, un día llega y se presenta en la sala a todos los estudiantes en el doctorado y nos dice, por favor. Cada uno puede poner la definición de paradigma. Y estuvimos ahí 20 minutos y en realidad fue una clase, pero fenomenal y nunca se me olvidó esto. Es eh, el ejemplo ejemplar. Entonces hoy día estamos en, en un proceso o en un cambio del ejemplo ejemplar. Estamos en el cambio del paradigma. Y esto está influenciado principalmente por el cambio climático. Algo que escuchamos eh, a muchas personas hablar, eh, científicos, técnicos, periodistas, dif, eh, gente que se dedica a la difusión. Lo escuchamos en la radio, lo escuchamos en la televisión, en las noticias, el cambio climático, nos muestran unas imágenes del planeta y que aparentemente es un cambio que vino para quedarse con nosotros por mientras no hallamos, hagamos algunos cambios entonces eso el cambio climático nos ha empujado primero que nada a tener nuevas zonas productivas vemos cómo los cultivos eh, se van desplazando hacia el sur en busca eh, de agua y también eh, de un clima que también está cambiante también nos ha llevado a cambios de sistemas de producción eh, antes teníamos 200 plantas por hectárea en algunos cultivos y hoy día tenemos 1.000. En algún momento teníamos 1.200, 1.600 y tenemos 4.000 eh, y así sucesivamente en distintas eh, especies. O sea, el sistema de producción está cambiando, los rendimientos cada vez son mayores. Y entonces en esto, en el cambio de la zona productiva, en el cambio de los sistemas de producción, vamos encontrando que las interrelaciones y la adaptación de los seres vivos es, algunas es nueva y otra es distinta a la que ya conocíamos, producto de este cambio de sistema en la zona productiva, producto del cambio climático con temperaturas y humedades, principalmente que nos modifica en el ambiente. Y, y tenemos que hoy día incorporar la sustentabilidad, además en este estudio de las interrelaciones, y entendiendo la sustentabilidad solamente para ser breve en la acción del hombre y su entorno. Diversidad y equilibrio. O sea, un equilibrio diverso. Entonces, queriendo también pensar en la satisfacción de las necesidades propias del ser humano hoy día y también pensar en la satisfacción de las necesidades que tendrán las generaciones futuras. Entonces, este paradigma que veníamos nosotros teniendo como sistema productivo ya con dos factores relevantes producen cambios y hay un tercero que no se nos debe olvidar sobre todo un país eh, exportador como Chile los mercados los mercados también están poniendo eh, condiciones ya para poder comprar esos productos y eso incide en el precio final de nuestro producto y el control biológico no está ajeno a este paradigma a este cambio de paradigma en, en, en el mundo eh, se, se estima que el control biológico comenzó eh, por allá por eh, antes de antes de cristo los chinos fueron los primeros que hacer algunas primeras experiencias con las hormigas y así en distintas partes del, del planeta pero lo que, nos, conviene, lo que nos, eh, nos atrae en este momento es que la legislación en el planeta también ha cambiado. La legislación es mucho más estricta para el movimiento de insectos de un lugar a otro. Hay mayor cantidad de exigencias y no solamente en, el, en Chile también. Entonces, ¿cuál ha sido? El tipo de control biológico que ha sido más afectado por esta legislación es el control biológico clásico. Es ese control biológico clásico que el país, por allá, por el 1903, parte con las primeras introducciones a Chile. Y donde no había, se traían los insectos, no había cuarentena, se liberaban de una, se abría la caja en la cual venía y se liberaba. Posteriormente han habido mayores restricciones, sean exigencias, permisos, pero hoy día todo eso se ha complicado mucho más porque se exigen pruebas de especificidad que hay que realizar eh, previamente de las introducciones, tienen que pasar el periodo cuarentenario. O sea, la legislación nos pone vallas para el desarrollo del control biológico clásico como se venía haciendo en el pasado ya vamos a ver una, una relación de los tiempos. entonces, este paradigma de control biológico en el cual el control biológico clásico era un pilar del desarrollo de la tecnología ha pasado a, pe a pedirnos a los científicos tener que desarrollar otros eh, tipos de control biológico. y es el control biológico por aumentación. y es el control biológico de conservación en donde nosotros, en cierta medida, modificamos el hábitat para que los enemigos naturales eh, se establezcan y hagan su acción. Como lo vamos a ver en algunos ejemplos más adelante, pero recuerden, control biológico clásico, que es la introducción de un insecto de un lugar donde él eh, es originaria la plaga, regularmente eh, un insecto foráneo un insecto plaga que ingresa a un país. Ya se va a buscar un, los enemigos naturales al lugar de origen, se trae a Chile, se cuarentena o al país se, se cuarentena y luego se libera. Entonces, ¿qué entendemos por control biológico? Primero que nada, antes de partir, bueno, la reducción de una población plaga por un enemigo natural con la intervención del hombre y aplica para insectos, malezas, enfermedades. En esta presentación solamente me voy a referir a los control biológico de insectos y de malezas también vamos a tocar algunos temas. Eh, los enemigos naturales eh, como agentes de control biológico incluye o incluyen a parasitoides, depredadores y patógenos como grandes grupos de eh, enemigos naturales o de organismos. Entonces, la vida, los ciclos y las conductas de los enemigos naturales eh, pueden ser simples o extraordinariamente complejos, los cuales son necesariamente, eh, tenemos necesariamente que estudiarlos. Y podemos entender que existen unas eh, relaciones o interrelaciones muchas veces no tan benéficas eh, entre los organismos como el hiperparasitismo, el cleptoparasitismo el superparasitismo, entre los agentes de control biológico que debemos cuidar. Y podemos, en general, podemos decir que hay eh, controladores biológicos generalistas y especialistas. Pues bien, cuando elegimos un enemigo natural para, para utilizarlo en control biológico, ya, decimos, ya dijimos por la intervención del hombre, del hombre, nosotros buscamos una alta tasa reproductiva como la primera, una primera eh, explicación del de, eh, comportamiento que va a tener el insecto a futuro. El insecto tiene que tener una buena capacidad de búsqueda, tiene que tener la capacidad de poder encontrar el, a, los, eh, a, su, a su insecto plaga eh, en bajas densidades. ¿ya? Tiene que ser específico, o sea, el insecto que vamos a introducir tiene que tener una especificidad altísima para que solamente actúe sobre la plaga y no actúe sobre otros insectos relacionados que no son plagas. Tiene que tener además una buena capacidad de adaptación ambiental, eh, sobre todo en el país. En Chile tenemos una diversidad de, de condiciones climáticas que hacen que algunos parasitoides tengan un una muy buen eh, comportamiento o performance en algunos lugares y en otros no, producto de las condiciones climáticas. Por eso que cuando regularmente introducimos algún parasitoide tratamos de que sea esa introducción de distintos lugares del planeta con distintas condiciones para tener una adaptación ambiental óptima. Y necesitamos que ese parasitoide o ese enemigo natural tenga un alto grado de sincronización con el huésped. O sea, si es que el parasitoide eh, parasita larvas de un insecto plaga, ojalá que ese parasitoide se encuentra en la naturaleza como tal en el momento en que la plaga está en el estado de larva. O sea, es fundamental para el establecimiento y para, la, para que el insecto eh, eh, controlador biológico haga su efecto es que esté eh, íntimamente sincronizado con el huésped. Eh, siempre la gente mayor dice, todo tiempo pasado siempre fue mejor. O, tiempo, o todo tiempo pasado es el que nos ha llevado a tener éxito. Para la gente joven, normalmente el tiempo pasado muchas veces no tiene mucha eh, relevancia. Pero un vistazo eh, rápido y general de lo que ha sido el control biológico en, en Chile. Como les decía anteriormente, parte en 1903, con el primer embarque de enemigos naturales eh, desde Estados Unidos. Eh, introduciéndose una chinita, un Risobius ventralis para el control de eh, conchuela eh, negra del olivo. Y fueron eh, los primeros ingresos eh, realizados por, por personas, por el interés de las personas de acá de la quinta región. Eh, Recordemos que en esos años la fruticultura, ¿dónde estaba siendo desarrollada? Era principalmente aquí en la zona central, o sea, estamos hablando de eh, Valparaíso y la región metropolitana. Por lo tanto, los primeros problemas entomológicos eh, ocurrieron en esta zona. Y ante esa necesidad, bueno, apareció el interés de los agricultores, ¿ya? para desarrollar esta tecnología que se estaba desarrollando recién en, en el mundo. En 1888 fueron los primeras eh, ejemplos de control biológico en Estados Unidos, en California. Y bueno, fueron de ahí las eh, primeras introducciones que se hicieron al país. Introducciones que se los indicaba anteriormente, o sea, el colega de la universidad o el colega de Lusta o el colega de Estados Unidos, de California, de agricultores. Le mando estos parasitoides o le mando estos depredadores. Así fue. Llega la caja a Chile por barco y se abre acá en Chile y se liberan. Así era en esos años, a principios del siglo XIX. Bueno, eh, se crea el Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura en ese periodo, donde se hacen eh, bastantes introducciones. Ya vamos a ver algunos ejemplos. El periodo 2, eh, donde ya aparece el Departamento de Sanidad Vegetal y se crea el Insectario de la Cruz, con aportes del Ministerio de Agricultura y de los Agricultores. El periodo 3, el año 64-74, que ya es un, algo más reciente, en línea, la Universidad Austral, la Universidad de Chile, la Universidad del Norte, son los organismos que ejecutan algunos proyectos eh, de investigación e introducciones en cuanto a control biológico el periodo 4 el 75 el 85 solamente línea y la universidad austral desarrollan proyectos de control biológico principalmente proyectos de control biológico clásico entre el 86 y el 97 en eh, línea eh, es el único que desarrolla introducciones y tal vez el primer ejemplo de exploración el, el INEA hace la primera exploración al extranjero en búsqueda de un enemigo natural que ya vamos a hablar de él como ejemplo, como paradigma tal vez de, de, del control biológico en Chile. Eh, luego en el periodo 98-97, ante la presión del ingreso de plagas forestales, el Servicio Agrícola y Ganadero eh, ingresa al, eh, al grupo de instituciones que realizan introducciones de insectos para el control de plagas. En línea, en la parte eh, agrícola, y el SAC en la parte forestal principalmente. En el periodo 2008-2012, el control biológico que se desarrolla es principalmente el control biológico clásico, y en donde el SAC eh, desarrolla principalmente introducciones eh, forestales. Pero eh, la legislación... El financiamiento de estos proyectos ya no viene por parte del Estado, sino que viene por a través de proyectos eh, que financian no solamente el Estado, sino que los organismos de financiación de proyectos, sino que también el sector privado. Y como estos proyectos no son de corto alcance, no son proyectos como los que se financian en estos periodos de un año, dos años, máximo tres años, los proyectos de control biológico clásico quedan fuera. De, principalmente del desarrollo de, estos, eh, de esta estrategia. Entonces, línea deriva a trabajar con proyectos de control biológico por aumentación y control biológico por conservación principalmente. Lo que hasta el 2007 había sido proyectos principalmente de control biológico clásico y también de, de aumentación y de conservación, pero principalmente las introducciones fueron por o a través del control biológico clásico. Y en este último periodo del 2013 al 2020, hasta el día de hoy, el SAC hace control biológico clásico con las introducciones de parasitoides y depredadores desde el exterior para atacar plagas foráneas que en el pasado eran solamente forestales y ahora también se agregan las plagas agrícolas. Entonces, el único organismo que hoy día hace control biológico clásico en Chile es eh, el SAC, y hoy día con introducciones de eh, enemigos naturales para plagas forestales y agrícolas. Y en línea, en estos periodos, ha continuado trabajando en control biológico, pero a través de control biológico por aumentación y control biológico por conservación principalmente. He aquí uno de los iconos eh, del control biológico de allá de principios del siglo pasado, el pulgón del manzano, que hasta el día de hoy es un problema, eh, o más bien dicho, se presenta como un problema y requiere manejo. El, la plaga del pulgón ingresó en 1920 a, a Chile y ya en 1921 se ingresó a Felinus Mali, el parasitoide que hasta el día de hoy. Es uno de los agentes más exitosos en el control de la, del insecto. Este es un icono también mundial y seria por Chassi, la Conchuela canalada de los Cítricos, que ingresa a Chile en 1929. Ingresó desde Australia a Estados Unidos, eh, causó grandes pérdidas económicas y de plantaciones en muchas partes donde esta, ella ingresó. Pues bien, en el 1931. Eh, eh, Chile hace la introducción de Rodolia cardinalis, que es eh, la chinita eh, que vemos arriba. Y eh, luego, en 1934, hace la introducción de un taquínido, vemos eh, y niseriae. Y estos dos insectos producen el control completo de la plaga. Nunca más se tuvo, luego de un periodo de tiempo, problemas con este insecto. Ahora, eventualmente nosotros vemos eh, y escuchamos que tenemos ataque de pulgón lanígero en qué sé yo en la novena región, tenemos ataques en la zona norte con iseria purchasi, qué sé yo, eh, 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 causando algún problema ya sea en manzanos la primera, en arándanos la segunda, pero son principalmente eh, razones por las que a través de aplicaciones de productos químicos para el control de otras plagas, es que matamos a estos enemigos naturales eficientes, pero luego de dejar de hacer esas aplicaciones, vuelven los equilibrios y la plaga tiende a desaparecer. Este es un problema mucho más eh, eh, complejo y se cuenta dentro de los casos exitosos de, de introducciones eh, eh, en, en cuanto a relación de control biológico clásico, los chanchitos blancos como un complejo de especies o el chanchito blanco de los cítricos, eh, Pseudococcus, eh, eh, tenemos cuatro especies hoy día, Calcerolae, Vibulni, eh, y eh, dos especies más. Pero para estas especies, eh, el Elinea eh, introdujo eh, predadores y parasitoides. Eh, Cocophagus gunelli en 1936, que trata Negmus eh, pretiosus, Criptolaemos mostrociere, una chinita eh, que hasta el día de hoy se utiliza como controlador biológico eh, de chanchitos blancos. Criptolaemos se introdujo en el año 31, el año 33, hasta el año 75 fueron las últimas introducciones de Criptolaemos. Y Criptolaemos, hoy día, primero de ser un control biológico clásico, introducir un parasitoide desde afuera a Chile y luego se transformó en un. Control biológico aumentativo. Este Predator lo multiplica en empresas hoy día en Chile, eh, Silema, por ejemplo, que está aquí en la quinta región, multiplica Cryptolaemo y comercializa este depredador para el control de chanchos blancos. Este es un proyecto eh, también ícono del control biológico en Chile, que se trabajó entre el año 76 y el año 80 con la introducción de los pulgones accidentalmente a, a Chile, eh, que produjeron fuertes pérdidas en un periodo relativamente corto de, de, de años, para lo cual el instituto eh, introdujo eh, varios parasitoides. Ahí podemos haber algunas eh, eh, señas de lo que esto significa. Afidius herbi, Afidius ropalocifi, Afidius quintanicus, eh, Prawn poluquem, Prawn gallicum. Y para el pulgón ruso del trigo, entre el 87 y el 90 se introdujo a Felinus eh, a ¿Cuál fue el impacto de este proyecto? Bueno, con la introducción de estos parasitoides y el control de los pulgones, se dejó de aplicar productos químicos en el país. El control biológico fue tan exitoso que no fue necesario aplicar y no ha sido necesario, salvo en contadas situaciones en el último tiempo, eh, producto de eh, desequilibrio en el ambiente, los pulgones del trigo no necesitan un control químico. Este es otro proyecto que marca una diferencia en, en el país, es eh, una plaga forestal, la polilla del brote del pino que ingresa a Chile por allá por el año 85. Y comenzamos el trabajo eh, con la introducción de un parasitoide, Orgilus curator, que tuve la oportunidad de, de poder trabajar en este proyecto por 14 años. Y tuvimos la suerte de tener que viajar, hacer la exploración en Europa, ya que este parasitoide no estaba siendo multiplicado en ninguna otra parte del mundo. Y la información que teníamos de los últimos trabajos de los años 60, 70, en Argentina es que este insecto era eh, imposible de multiplicar, el parasitoide. Bueno, eh, fuimos a Europa, lo recorrimos muchos países, lo colectamos. Aquí trabajamos en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero. El Servicio Agrícola y Ganadero eh, financió este proyecto a través del Ministerio de Agricultura. Bueno, la plaga se detecta allá en la décima región en el año 85. El año 86 ya comenzamos a trabajar en el proyecto. El año 87 hacemos las primeras liberaciones inoculativas. O sea, aquí control biológico clásico, inoculativo. In ingresamos e introdujimos, sincronizamos el parasitoide con la plaga. En niveles eh, de población eh, de individuos súper bajos. Eh, hablamos de liberaciones de 30, 40 individuos, 100 individuos y así sucesivamente en el tiempo. Vean ustedes en la izquierda, vemos eh, cómo la plaga continuaba, continuaba creciendo. El número de larvas en mil brotes. Un árbol tiene más o menos 500 brotes. O sea, estábamos casi todos los, los brotes de un árbol de pino eh, atacados el año 89. Y el año 89 todavía, el parasitoide habiéndolo liberado en algunas localidades, el 87, veíamos porcentaje de parasitismo del 0.5, de establecimiento del parasitoide. Bueno, al cabo de algunos años, y ahí vemos del 89 al 92, la población cae tremendamente y vemos cómo los niveles de parasitismo superan ya el 15, 20% en algunas localidades, llegando hoy día a niveles de parasitismo de sobre el 90%. Al hacer una, un análisis eh, ecológico de esto, vemos en el cuadro en azul arriba, que si lo proyectamos ya sobre 60 años, los niveles de parasitoide eh, de, la, de la plaga, del equilibrio, es otro. O sea, ya no vamos a llegar a niveles de 500 eh, eh, larvas por mil brotes, sino que vamos a llegar a una o dos larvas por cada mil brotes. O sea, pudiésemos encontrar casi el control completo de la plaga. Y de ese porcentaje de larvas de una o dos por mil brotes, vamos a encontrar que el nivel de parasitismo es sobre el 90%. O sea, control eh, completo de este insecto. Algo más eh, reciente, el pulgón del avellano europeo. Hoy día tenemos, estiman, se estiman eh, 40.000 hectáreas de de avellano europeo y le ataca una especie de pulgón misocalis corili al cual el INEA, eh, hizo una introducción desde Estados Unidos en el año 96 eh, de trioxis pallidus se liberó en la sexta región y se estableció y hubo un control casi total de la plaga luego del año 2003-2004 redistribuimos el, el parasitoide desde la octava región ya a la décima región. Hoy día tendríamos el parasitoide en toda la área de cultivo del Avellano Europeo. Un ejemplo solamente del control biológico de malezas. Aquí vemos eh, un listado de, de proyectos que se han desarrollado en estos, eh, en el último tiempo, del año 52. Por ejemplo, la Cruz eh, introdujo crisolina cuadrigémina y, y crisolina hipérritipa el control de una maleza que atacaba la sexta, séptima región en la precordillera, que era toxic, es tóxica, ¿ya? que es eh, eh, el epiricum perforatum. El año 52, control eh, casi completo. Luego ha habido que hacer algunos eh, eh, manejos de la maleza porque se encontró que ella tiene un, eh, productos eh, que son de uso farmacéutico y se, tiene mercado. Así que se tiene que hacer el manejo de, la, de los insectos para poder cultivar la hierba de San Juan. Bueno, el Rubus, la zarzamora se introdujo por la Universidad Austral un patógeno, Fracmidium violaceum, en el año 72. Eh, para la Galega officinalis se eh, introdujo también eh, Euromyces galegae, en el año 75, por la Universidad Austral. Eh, Ulex europeus eh, se introdujo el insecto Apionulices, también por la Universidad Austral, en el año 76. El año eh, 86 y el 96, eh, Inia introdujo a Conopteris ulicitela, que es también un eh, fitófago de esta maleza, eh, y luego introdujo eh, el año 96 Tetranicus lintearius, que es un ácaro, como lo vemos en la fotografía de arriba, que forma grandes masas, telas, y al final seca los brotes del de ulex. Otro, otro ejemplo de control biológico maleza, Orobanquia ramosa, se introdujo Fitomisa orobanquia, por línea eh, no tenemos antecedentes de, de su establecimiento o su grado de control. Lo anterior todo fue control biológico clásico, o sea, traer algo que funcionaba, el mejor de los parasitoides o de los depredadores o de los eh, fitófagos a un lugar donde teníamos una especie eh, transformada en plaga. Todo fue control biológico clásico. Parecía simple, eh, muchos países estaban trabajando en ello, eh, había trabajos avanzados en ello en, en muchos de estos países, así que era más simple poder eh, traer esto al país. Bueno, con las restricciones eh, de, le, de las introducciones, eh, los otros eh, métodos eh, o los otros tipos de control biológico eh, comienzan a tener una mayor relevancia en sus estudios y en su aplicación a nivel mundial. Y es eh, lo que se denomina el control biológico conservativo o control biológico por conservación. Aquí encontramos que debemos estudiar las relaciones eh, naturales de los insectos eh, naturalizados o nativos en el medio, las interrelaciones que se producen entre ellos para el control de plaga es eh, tremendamente eh, fundamental en los sistemas eh, productivos. Y es por eso que eh, debemos conocer taxonómicamente, o sea, la identificación de estos insectos eh, benéficos, eh, en regularmente polífagos, con poca especificidad. Vemos eh, depredadores, vemos eh, parasitoides eh, principalmente. Y eh, aquí podemos ver una vista de algunos eh, 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 predadores, por ejemplo, el primero arriba a la izquierda, eh, Eriopis eh, eh, chilensis, eh, y luego Hipodamia. Eh, Chinitas, la primera nativa, la segunda introducida, pero luego de eh, eh, estos eh, insectos estar introducidos en el ambiente se transforman en insectos naturalizados y que tienen sus propias dinámicas, que no requieren eh, nuevas introducciones o manejo de, de ellas. Tenemos al centro un eh, meróvido, tenemos arriba el crisoperla, las larvas comiendo una diversidad de eh, insectos eh, presa, algunos plagas, otros también benéficos. Entonces son todo este complejo de insectos que van a ser eh, utilizados, conocidos y utilizados y estudiados y investigados para poder tener los beneficios que ellos nos proveen en el ecosistema. Y un ejemplo de esto es lo que está haciendo el colega Claudio Salas en INIA Intiwasi, en, en cuanto al control biológico conservativo, con el uso de las bandas florales, los consorcios florales, favorecemos. La, a toda esta eh, entomofauna y la conservamos ya en los derredores, en los perímetros, en las áreas cultivadas para beneficio eh, nuestro. Entonces, esta estrategia de control biológico conservativo dentro de un esquema de manejo integrado de plaga tiene excelentes resultados, como lo están teniendo en la cuarta región el colega Claudio Salas, como un ejemplo de lo que se está haciendo en Chile. Y vemos ahí al, abajo a la izquierda agricultores felices que están hoy día utilizando esta técnica de control biológico conservativo dentro de un programa de manejo integrado. Cuando no tenemos un cultivo auxiliar, un cultivo con flores, normalmente la abundancia de agentes de control biológico es muy baja. Cuando favorecemos, utilizamos plantas florales, consorcios florales, eh, esta fauna eh, auxiliar, eh, Abunda y eh, en varias eh, eh, veces más que cuando no lo hay. El control biológico inundativo o aumentativo, en realidad, eh, que se trata es de que agentes de control biológico que están en el, en el lugar, como pueden ser estas eh, coccinellos o estos hemerovidos o estos. Eh, crisopellas, regularmente nosotros podemos comprarlos o producirlos y liberarlos, aumentar en la época en que estos se encuentran en, eh, en el campo para poder eh, hacer un control eh, más efectivo de las plagas que tenemos. Y ejemplo de estos controles aumentativos, vamos a, a verlo más adelante, eh, es eh, la necesidad de la valorización de los agentes de control biológico endémico ya veíamos que el línea eh, y el país en general había hecho liberaciones de control biológico clásico eh, a través de liberaciones inoculativas, pero hoy día la legislación nos restringe a eso. Entonces hoy día el SAC ha asumido esa responsabilidad, haciendo investigación, haciendo prospección, haciendo eh, colecta de los enemigos naturales en distintos lugares del planeta para la introducción a Chile para plagas forestales y en el último tiempo para plagas agrícolas. Pero en línea, en el país ha comenzado o comenzó hace muchos años, pero ha continuado el desarrollo del de, control biológico eh, a través eh, de los eh, tipos de control biológico aumentativo y conser de conservación. Y para eso eh, tenemos un centro eh, de control biológico también en Chillán, eh, donde hay una planta piloto. Y tenemos el Banco de, de Recursos Genéticos eh, Microbianos eh, también en el, en el INEA. Insectos y ácaros endémicos como agente de control biológico tenemos, y bastantes, en esta visión de, de control biológico eh, con, de, por conservación y por aumentación. Tenemos información de sobre 40 especies de insectos y ácaros que han sido criadas en el INE de La Cruz, insectos nativos. Varias especies han sido enviadas a otros países a través de programas colaborativos. Eh, un ejemplo es este programa Nerudai, que ha sido enviado a Argentina, a Uruguay, a otros países, a Brasil. Eh, sobre 50 especies de insectos y ácaros que podrían ser utilizados como agentes potenciales de control biológico eh, es lo que nosotros hoy día hemos identificado, principalmente en insectos. Pero también hemos desarrollado eh, el control microbiano, que es una técnica de control biológico aumentativo o por aumentación. Y para eso se ha buscado en el país, en nuestros eh, propios microorganismos de entomopatógenos, en, desde Arica, Putre, arriba, hasta las islas en el sur de Chile. Y eh, todos esos materiales se han ingresado al, a la colección chilena de recursos genéticos micro, uh, de microorganismos, y en donde podemos ver eh, una diversidad de agentes eh, microbiológicos que están hoy día eh, almacenados la colección de hongos entomopatógenos, 950 accesiones, el 44%, esto varía de año en año, esta es una información del 2013, pero me decía el colega a cargo eh, que más o menos eso no ha variado mucho, solamente que hoy día tenemos 900 accesiones, 950 accesiones totalmente identificadas, eh, hongos fitopatógenos, 350 accesiones, eh, colección de hongos nematófagos, hongos que atacan nematos, ¿ya?, 57 accesiones, tricodermas, insect, eh, eh, hongos que se utilizan para el control de otros hongos o enfermedades, 300, eh, 239 accesiones, eh, venturias, eh, 450 accesiones, eh, y nematodos entomopatógenos, nematodos que controlan insectos, 104 accesiones. Muchos de estos eh, eh, agentes se han transformado ya en productos. Por ejemplo, este centro eh, de recursos genéticos microvia, eh, microbianos es una autoridad internacional de depósito. Chile es el es, es segundo banco en, Latino, en, en América y en su catálogo oficial eh, eh, incluye cepas eh, 232 depósitos públicos, eh, 48 privados, 180 eh, eh, privados y como. Eh, Autoridad de Depósito Internacional. Ahí, así es una, una visión: el número de depósitos del 2012, el 2013, el primero, el 2020 van 20 eh, eh, depósitos de, de microbios. Y hoy día podemos decir que los depósitos que hay son 149 eh, chilenos, de Guatemala 12, Brasil 6, Argentina 4, Perú 4, Colombia 2, México 1, República Dominicana 1, Uruguay 1. Eso es lo que tenemos hoy día en el Banco en, en la línea eh, Quilamapo. Esta es eh, información eh, provista por Gianfranco Castro, el encargado de, del banco. De, y de este grupo nos vamos a centrar en aquellos que son eh, utilizados como control biológico aumentativo eh, eh, y de estos del control de insectos, que son las especies de los hongos entomopatógenos. Y de estos, las principales especies que tenemos hoy día almacenadas en el banco es Metarisum anisoplae y Boveria bassiana. Con este material, eh, eh, a través del desarrollo de proyectos eh, en los últimos 24 o 25 años, eh, hemos logrado tener eh, al menos eh, 6, 7 o 8 cepas eh, claramente identificadas eh, para la, eh, el control de especies. Eh, específica Y de los nematos entomopatógenos, hay eh, al menos eh, de lo que se... 103 aislamientos de, de nematos, el 7% han sido muestras positivas y se ha eh, entre, eh, encontrado de los estenenemas eh, al menos dos especies nuevas y de los heterorhapdites una especie nueva. Aquí vemos, por ejemplo, de estas prospecciones que se han hecho con, a través de distintos proyectos nacionales e internacionales cómo el eh, Chile eh, entrega tres nuevas especies eh, al mundo, entre los Rhabditis atacamensis, colectada por allá por la segunda región, este eh, enema australe, colectada por ahí por la eh, undécima región, y este unicornum, conectada en el extremo sur de Chile. Si tenemos ya una visión de los enemigos naturales introducidos a través del control biológico clásico, y tenemos una visión de lo que hemos hecho con el control biológico por conservación, los enemigos naturales presentes en la naturaleza, naturalizados o nativos, y el control biológico por aumentación con los hongos entomopatógenos. No he mencionado aquí los tricogamas eh, como también eh, pertenecientes a este eh, grupo de, de este tipo de control biológico. Y veamos el ejemplo, por ejemplo, la polilla del brote del racimo, lobesia botrana. Vemos eh, que este insecto que se introdujo al país en los últimos años, vemos cómo en eh, línea, a través de proyectos, junto con el Servicio Agrícola y Ganadero y, y los distintos eh, entes privados, eh, han desarrollado investigación y se ha determinado parásitoides de huevos por ejemplo, depredadores de crisopella y parasitoides de larvas y de pupas. Eh, algunos son taquínidos, otros son ignomónidos y eh, tricogramátidos que atacan los huevos. Naturalmente, ese es el efecto del control biológico eh, que regularmente debemos conservar. Pero su impacto regularmente con una plaga foránea eh, no es eh, tan alto. Para eso en línea desarrolla el control biológico aumentativo eh, con eh, la búsqueda de eh, enemigos naturales del tipo de los hongos entomopatógenos y bueno se obtienen eh, hongos de alta especificidad que atacan las pupas y por ende los adultos de la obesia y ya tenemos un producto eh, eh, ya casi terminado eh, eh, desarrollado por el colega Eduardo Tapia en La Platina y los parasitoides y los depredadores, el trabajo desarrollado por Nancy Vita y todo el equipo de ahí de La Platina. Pero como les decía, el, el control biológico clásico ha, sido, ha seguido siendo desarrollado en el país y este ha sido el SAC, quien tiene las atribuciones legales para hacer las cuarentenas y, los, y dar los permisos para hacer estas introducciones. Pues, fue, pues bien, el año 2015 viajó un equipo de, de profesionales del SAC, hizo las eh, colectas en, en Italia, eh, las introducciones al país, a la cuarentena que tiene lo aguirre el servicio agrícola, se hizo las pruebas, la investigación, eh, los estudios para lograr eh, determinar algunas eh, eh, o solucionar problemas de multiplicación. Eh, los cuales también exitosamente fueron hechos por el Servicio Agrícola, eh, con una especie que se llama Campoplex eh, Capitator. Tenemos un, un equipo selecto de, de profesionales en el Servicio Agrícola que se ha desarrollado desde el, 2000, desde el 1998 en adelante, con un equipo con Marcos Veche, Sergio Rothman, Ladio Rojas, o sea, los colegas eh, Sandra Ide, o sea, hay un equipo fuerte de ingenieros forestales, y ingeniero agrónomo que están hoy día trabajando en control biológico clásico. Bueno, el SAC ha hecho las primeras introducción, las primeras liberaciones de este parasitoide para la obesidad entre el 2019 y el 2020. Recordemos que este proyecto ha sido, o este problema para Chile ha sido un, un, una inversión muy alta. Se gastaron, o se gastaban, o se están gastando hasta el día de hoy niveles de entre 8.000 y 12.000 millones de pesos al año para el control de esta plaga. Eh, otro ejemplo de, de control biológico que ya es más reciente es el control biológico de las polillas del nogal. Es un trabajo que estamos haciendo acá en línea la cruz. Eh, los nogales son atacados por dos especies principalmente de polillas. La polilla de la manzana y la polilla del algarrobo, Sidia pomonella y Ectomelioide. Y eh, se han introducido parasitoides eh, al país eh, para el control de esta, de esta, poli de esta polilla, principalmente Sidia pomonella, pero no han tenido los éxitos deseados. Eh, ha sido muy difícil encontrar niveles de parasitismo y recuperar el parasitoide. La colega de la Universidad Católica, Tania Sabieso, está trabajando todavía con uno de los parasitoides para ver y explicarse por qué no están funcionando. Pero en este último tiempo, eh, la misma colega Tania Sabieso encontró goniosus ligneri distribuido entre la región metropolitana y la región del Maule. Y nosotros en estos últimos dos años hemos estado trabajando tres años en las polillas del nogal o las plagas del nogal para establecer un sistema orgánico y nos encontramos con Goniosus ligneri. Y eh, la información que tenemos de Argentina, Argentina lo utiliza como control biológico uh, por aumentación. Eh, y eh, está eh, haciendo liberaciones, multiplicaciones y está controlando las plagas en Nogales. Bueno, y nosotros eh, empezamos este estudio y estamos haciendo las primeras liberaciones estas dos últimas dos temporadas. Y hemos tenido ya resultados del de control de sobre el 45% de las polillas parasitadas al fin de la temporada. Eso es muy bueno, es un 45% menos de polillas que tendríamos eh, para el nuevo ciclo productivo. Goniosulineri es un ectoparasitoide muy voraz, eh, no es específico, es polífago. Hay varias características que no lo hacen eh, eh, un parasitoide ideal desde el eh, punto de vista de control biológico clásico. Es un control biológico por aumentación y, por qué no decirlo también, por eh, conservación cuando determinemos <coughs> cuáles son las eh, eh, actividades o eh, cambios en el, en el ambiente que lo favorezcan. Otro proyecto nuevo que estamos desarrollando en el último tiempo y es tal vez el, el impacto que, que tienen estos proyectos con plagas nuevas introducidas. Nuestro principal enfoque es trabajar con los insectos, los patógenos, los parasitoides, los depredadores que se adaptan a las nuevas plagas introducidas. Aquí vemos la chinche pintada, Bagrada Hilaris, en que estamos desarrollando un proyecto FIA de manejo integrado, en huertos eh, orgánicos, producción, de producción orgánica y convencionales. Y a la fecha hemos encontrado una diversidad bastante grande de insectos nativos que conforman el ambiente donde se producen hortalizas brásicas, que son las que principalmente ataca la chinche pintada. Hemos encontrado chinitas, eriopis eh, co, eh, convexa, eh, e hipodamia. Eh, eriopichilensis, eh, hemos encontrado parasitoides eh, muy escasos, pero están depredadores, hongos entomopatógenos, la, la tijereta también consumiendo vagradas, eh, eh, celus y, y arañas. Y nos encontramos también con unos parasitoides de huevos, eh, y entre eso uno que está eh, muy bien eh, posicionado porque es bastante específico, al menos hasta nuestros estudios que hemos hecho. Eh, eh, realizado, Trisolcus eh, genellipennis, el tercero de izquierda a derecha abajo, que son parasitoides de huevo, tenemos una especie no determinada, que es un Ecelionides, tenemos un tricogramático también, no tan frecuente, pero eh, el más eh, eficiente y el más eh, eh, que hemos logrado multiplicar e incluso hacer una liberación es eh, Trisolcus genellipenni. El proyecto que desarrollamos, que es un proyecto FIA, es por tres años, estamos en el tercer año, en los últimos meses del proyecto, y lo que logramos establecer es, más o menos lo que les estoy informando, de que tenemos una gran cantidad de predadores y parasitoides y entomopatógenos que controlan al insecto. Paralelamente, también el colega Eduardo Tapia en La Platina eh, está desarrollando un hongo eh, eh, ya eh, seleccionado. Para el control de este mismo insecto y que puede ser entendido como control biológico eh, por aumentación. Este es un problema eh, drosófila de las alas manchadas, es un insecto que ingresó recién eh, al país el 2017. Eh, pues el mismo 2017 fue el año en que partimos eh, eh, buscando cuáles. Son los parasitoides de drosofílidos que tenemos en Chile. Y, oh sorpresa nuestra, eh, nos encontramos con uno de los parasitoides eh, comúnmente encontrados en todas partes del mundo, que es Paquiroideos Vendimiae, que ya en el pasado eh, teníamos algunos antecedentes de que algunos colegas en la cruz, eh, principalmente el doctor Renato Ripa, trabajó con ellos eh, en, acá en la zona. Es un insecto naturalizado, polífago, ataca una diversidad de especies de pupas, de, de moscas. No es tal vez eh, el mejor parasitoide de alta especificidad, pero es un parasitoide muy común eh, y creemos que debemos hacer una apuesta para comenzar a hacer sus multiplicaciones y sus liberaciones, lo cual hemos presentado como proyecto eh, al FIA este año. También tenemos al menos tres eh, parasitoides distintos que están en proceso de identificación. Estamos en las búsquedas de ellos. Siempre hablamos de que estos parasitoides están en otros drosofílidos, pero que internacionalmente se les encuentra la información que también comparten eh, como huésped a Drosófila Suzuki. Creemos que es una apuesta y que tenemos que eh, comenzar el trabajo. De masificación y de establecimiento de laboratorios de multiplicación de estos parasitoides, porque eh, se nos viene un problema que aparentemente, como se vino en otros países, es eh, un problema de, eh, serio con respecto a las pérdidas eh, causadas por este insecto. Eh, como estamos trabajando en control biológico por conservación y aumentación, eh, los problemas nativos. Eh, no tenemos posibilidades de trabajar con introducciones del extranjero porque son problemas propios del, de Chile y algunos entre Chile y Argentina, al menos en el cono sur de América. Y este grupo son los pololos, los gusanos blancos, que ahí podemos observar eh, 12 especies que son las más comunes, que están asociadas a, a, a frutales, a praderas eh, ornamentales, eh, desde la zona central al extremo sur. De estos insectos, eh, para estos insectos te encontramos en el ambiente eh, carábidos, eh, asílidos, eh, eh, parasitoides, taquínidos, eh, nematos, hongos, naturales en el ambiente ¿ya? que eh, controlan y actúan sobre el equilibrio de estas especies eh, que se transforman y vemos eh, en algún momento como plagas, sobre todo en aquellos cultivos nuevos donde hemos modificado el, el ambiente. Ya, cultivos que antes eran eh, zonas forestales eh, y han sido transformadas en zonas agrícolas. Bueno, para este grupo de, de especies nativas, eh, Elínea eh, propone la solución eh, aumentativa del control biológico, ya sea con hongos o con eh, nematodos. En el cuadro abajo vemos que eh, una selección de nematos... Para el control del pololo verde, y vemos cómo la cepa o la accesión DW107 eh, controla sobre un 80% eh, de eh, los polos verdes, a diferencia de la cepa DW37, en realidad que no controla. O sea, hay una especificidad también, y la hemos buscado, esa especificidad, en los eh, enemigos naturales eh, nativos para especies eh, nativas. Este es uno de los ejemplos donde tenemos ya productos eh, para el control de este tipo de insecto. Hoy día tenemos eh, cepas para el control de pololo verde, el pololo café y el pololo cericoides. Eh, eh, otro de los problemas nativos eh, de gran repercusión y de gran uso de insecticidas, en, al menos entre la octava y la décima región, hasta hace un, hace un par de años, y hoy día se agrega la undécima región con problemas serios de cuncunilla negra en las praderas, la Laca palens principalmente como la especie. Nosotros hicimos eh, trabajos eh, para la búsqueda de, de enemigos naturales, encontramos nematodos, encontramos hongos, encontramos virus, que atacan la cuncunilla negra, aparte de los depredadores, eh, carábidos, eh, principalmente eh, las aves también controlan bastante bien eh, las cuncunillas. Pero antes de que controlen ellas eh, o que lleguen a un control eh, que produzca los niveles de la población bajo los eh, eh, umbrales de daño económico, bueno, la plaga nos produce problemas serios en la persistencia y en la productividad de las praderas. Para eso, eh, como línea desarrollamos y buscamos y encontramos eh, el hongo, un hongo entomopatógeno, eh, Boveria basiana y también evaluamos nematos, eh, y de los nematos de nuestras accesiones del banco que yo les hablaba en Chillán, alcanzamos a encontrar eh, el 107, por ejemplo, controla eh, sobre el 90% de las concunillas eh, negras. Eh, Le decía que el 107 también controlaba eh, eh, gusanos blancos. Bueno, eh, tenemos una solución, tenemos un hongo y es posible eh, tener un producto de este, de este hongo para el control de esta plaga eh, nativa. Este es otro grupo de insectos que nos está causando problemas, como lo decíamos al comienzo, este cambio climático, este cambio de eh, la superficie, las áreas de cultivo. Nos han llevado a producir frambuesas, arándanos, avellanos europeos, principalmente en la zona sur de Chile. Eso estamos hablando desde la octava al, al sur. Y bueno, eh, en las áreas boscosas existen eh, varios curculiónidos, estos cabritos, eh, y dos especies eh, de las cuales hemos trabajado para la búsqueda a través de proyectos eh, Innova, principalmente con, eh, con Corfo. Eh, y con la empresa privada hemos buscado eh, los enemigos naturales más eficientes y creemos que los más eficientes para este caso en particular son el uso de controladores biológicos para su aplicación aumentativa o no inoculativa, sino que aumentar eh, las esporas, en este caso de, del parasitoide en, del entomopatógeno. Y vemos, por ejemplo, eh, cómo eh, estos hongos controlan los adultos y las larvas y los huevos también de estos insectos, con también alta especificidad, que es lo que eh, tratamos de encontrar y buscar en nuestros eh, productos. Los burritos y los capachitos son otro grupo de insectos que eh, han tenido nuestra atención, que son nativos y otros introducidos. Tenemos al Naupacto santografus, burrito ladit, Asinonicus servino o un aupacto servino, el, el capachito de los, de los frutales. Eh, tenemos eh, a sulcatus, ya tres eh, curculiónidos que atacan eh, frutales eh, mayores y frutales menores, desde la zona central, desde la cuarta región al sur. Y bueno, hemos desarrollado eh, y evaluado nematodos, que es la curva que ustedes ven abajo, un ensayo en el cual. Tuvimos eh, la liberación de nematodos versus un testigo y vemos que eh, la emergencia de Oteorhynchus sulcatus eh, en donde había nematodos es mucho más baja, casi un 70% menos que donde no lo, no lo tuvo. O sea, el agente es efectivo. Pero el desarrollo de productos en base a nematodos eh, resulta ser también eh, bastante más caro que el uso de hongos. Por eso que línea ha desarrollado estos productos en base a hongos entomopatógenos. Y tenemos eh, hoy día eh, tres productos para el control de, de estos hongos, de estos eh, eh, burritos y capachitos en el campo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas relativas del control biológico? Hoy día tenemos que eh, poder reconocer que es, presenta una alta razón o una alta tasa costo-beneficio. Invertir un millón de pesos en control biológico implica el beneficio de 145 millones de pesos, o sea altamente rentables y algunos ejemplos ya se lo he mostrado. El único problema es que son programas, el control biológico son programas de investigación, son programas de trabajo a largo plazo y aquí tenemos un problema con el sistema de financiamiento de la investigación. Los proyectos hoy día son a un año, a dos años, máximo tres años, tres años y medio, lo máximo que se pueden hacer eh, 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 proyectos de investigación financiados hoy día en Chile pero eh, no, entran de un, no, no, no entran en un sistema de, de programa. Los programas los teníamos en el pasado cuando venían los presupuestos directos desde el Ministerio de Agricultura. Y ese presupuesto, por ejemplo, lo tiene el Servicio Agrícola y Ganadero, que vienen partidas anuales y por eso que pueden seguir anualmente estos programas de, de control biológico eh, clásico. Dentro de los estudios que tenemos que, para poder eh, determinar el impacto que eh, el control biológico produce en, en nuestra economía es eh, la reducción del uso de agroquímicos. Uno de los grandes pasos que da el control biológico cuando es exitoso es que ya no es necesario producir, eh, aplicar químicos después para el control de las plagas. Y el caso que ha sido estudiado y al menos fue reseñado por Zúñiga el año 85 es el caso de los pulgones del trigo. 400.000 hectáreas eh, eh, cultivadas en, en Chile en ese tiempo. Hoy día son menos de 200, 200, 250.000 hectáreas, mucho menos. Tal vez el, el, el valor haya cambiado hoy día, pero anualmente Enrique eh, estimó eh, la reducción del uso de agroquímico y tiene un valor de 12 o tuvo o tenía. Y tendrá, porque al final es pasado, presente y futuro, 12 millones de dólares al año es lo que el país dejó de gastar en productos químicos para el control de pulgones. Y eso tal vez es porque la superficie era en 400 mil hectáreas. Se habla de que eh, dos o tres proyectos de control biológico en pulgones eh, y algunos en frutales eh, significan para el país eh, 17 millones de dólares de ahorro en productos químicos al año. Eh, en algún momento hemos hecho los cálculos para lo que se ahorra al país en el proyecto de control biológico de la polilla del brote del pino. Y eh, los ahorros de, de químico hablan de sobre 50 millones de dólares al año, ese proyecto de control biológico. Algunos cálculos, hay que considerar el, el, la aplicación que es aérea y el producto químico, o sea, 20, 30 dólares por hectárea. En donde lo que se estimaba aplicar eran 500 mil hectáreas al año. O sea, es una barbaridad de recursos que la ejecución de ese proyecto de control biológico permitió y permite y permitirá al país ahorrar esos niveles de, eh, de productos químicos solamente en el uso, en el gasto del producto químico más la aplicación sin considerar los otros efectos que eh, eh, no han sido eh, o podrían ser también valorados. El control biológico eh, es tal vez una desventaja, es de acción lenta. Eh, vimos que en varios proyectos demoraban 3, eh, 4 años en poder llegar a tener eh, controles relativamente importantes para bajar las poblaciones, pero eso contrasta con la gran alta ventaja de que son persistentes. Aquellos parasitoides o depredadores que yo les mencionaba, que fueron liberados en el 1903, todavía persisten al día de hoy y actúan sobre eh, la plaga por la cual fueron introducidos. O sea, si uno le pone números eh, en términos económicos por el solamente el ahorro de, de productos químicos, sin considerar las pérdidas de producción, sin considerar la contaminación, sin considerar el daño colateral sobre las personas que ap aplican los insecticidas, eh, te, eh, hablamos de que la persistencia es altamente eh, relevante e importante. Bueno, otra ventaja es que los productos, las manzanas, las peras, todos los productos que producimos y exportamos, están libres de residuos y además con mejores precios en el mercado. O sea, el control biológico hace un impacto en la productividad eh, en, el, en, el, en el tiempo. Lo, tal vez una desventaja es que el control biológico requiere más personal y empresas calificadas para poder desarrollar el control eh, biológico. La disponibilidad eh, irregular de los controladores biológicos también es un eh, problema. La calidad y el bajo apoyo técnico eh, no favorecen el desarrollo sustentable del control biológico, porque una vez que liberamos los parasitoides, eh, controlamos biológicamente eh, regularmente la necesidad de, si manejamos bien eh, el huerto, si manejamos bien el campo, no va a ser necesario volver a liberarlo porque se establecen y hacen un control eh, eh, por conservación dónde encuentro o dónde encontramos la información está toda esta que yo les he entregado hoy día hay publicaciones en el línea ahí vemos solamente una visión eh, de, follé, de boletines de manuales de libros donde está toda esta información eh, totalmente documentada eh, dónde podemos encontrarla nuevamente en las fichas técnicas de línea, en el boletín técnico de línea, en los informativos, los libros, eh, eh, videos, póster. Eh, creo que ya estoy en la hora, ya me, me parece. Sí, estoy casi pasadito. Podcast, manuales eh, y la revista científica de línea de Journal en el YouTube, ya. Eh, tal vez para que puedan eh, ver eh, un videito. Del control biológico aumentativo de polilla la manzana y polilla de carrobo en nogal. Los dejo dos minutos, que son el, el, este video, para que lo observen y puedan ver eh, cómo actúa este parásito directo, parásito de Goniosus ligneri, sobre larvas de polilla. Esa es polilla de la manzana, la polilla del algarrobo, nuestras famosas eulias o proeulias, nuestra polilla del duranero y lo bestia también. Bueno amigos, eso ha sido eh, todo. Estoy abierto a sus preguntas. Eh, muchas gracias por su atención y espero que les haya quedado eh, medianamente claro lo que es el control biológico, lo que ha sido, lo que es y lo que seguramente continuará siendo eh, para nuestro país. Una solución avanzada para la agricultura fue avanzada en el 1900 y es todavía... Y lo será en el 2000 también, como dice por ahí el tango. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos ya. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. En cuanto al control biológico de pulgones, es muy usual que se use en cocinelio. Existen investigaciones. Estamos al aire, parece. Bueno, aquí tenemos preguntas. ¿Me escuchan? Bien, tenemos preguntas acá de don Bruno Parada en cuanto al control biológico de pulgones. Es muy usual que se usen coccinélidos, pero por supuesto, los coccinélidos son uno de los eh, organismos... Eh, eh, relevante en el control biológico conservativo y aumentativo también. Si quiere, queremos liberar estos agentes, podemos adquirirlos eh, a empresas que se dedican a la comercialización de ellos. Eh, existen investigaciones para el control de espodópteras y arañitas, pero por supuesto, sí, hay liberaciones de algunos eh, parasitoides que fueron hechos en los años 50, en los años 60 para nóctuidos. Y arañitas en realidad es un tema que se me quedó en el tintero, pero es un temazo de hablar del de control biológico de arañitas. Tenemos varios otras arañitas que son principalmente eh, depredadoras, fitoseyulos principalmente, y tenemos varias nativas que tienen muy buen efecto sobre el control de, de arañitas. Oh, no se visualizó el video. No se ve el video. Oh, el video lo pueden encontrar en YouTube. ¿ya? Ahora con las nuevas tecnologías eh, es posible hacer que, hacer que determinadas plagas no se reproduzcan. ¿Qué opina usted sobre la implementación eh, en el control biológico? Bueno, las tecnologías están abiertas a que eh, eh, se utilice tecnología de punta. Para distintas eh, alternativas. En todo caso, la eh, tecnología de insectos estériles es bastante antigua. Eh, se utilizan para principalmente mosca, mosca de la fruta. En Chile tenemos un centro de radiación en Narica, que lo maneja el Servicio Agrícola y Ganadero, por donde eh, podemos eh, tener eh, insectos estériles. Eh, y bueno, es compatible eh, eh, con eh, los parasitoides, con el control biológico, eh, el uso de esta tecnología. Gracias por el, el comentario, Américo. Dice, excelente trabajo, realiza línea, de felicitaciones. Bueno, muchas gracias por todas las... Las, eh, aquí hay otra pregunta, felicitaciones por la presentación, una consulta, experiencia en control biológico de larvas de suelo en producción de hortalizas de hoja en la décima región. Eh, regularmente cuando hablamos de larvas de suelo, creo que se refiere a larvas de noctuidos principalmente, que es lo que creo que se está refiriendo a las larvas de suelo y en las hortalizas de hoja, normalmente el, en, en esa zona, Sur tenemos datos de que el, sobre el 50% de esas larvas son parasitadas por avispas. 77% es el dato más, más eh, eh, alto que tengo estimado en la décima región para las larvas de, de conjunillas, pero eh, tenemos que recono reconocer que las larvas de conjunillas o de, de suelo eh, son bastante voraces por lo que hay que implementar otras medidas de control para poder no tener problemas de, 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 en la productividad o producción de, de hortalizas, eh, utilizando al, tal vez algunos productos biológicos también, como por ejemplo Bacillus turingensi, que está eh, elaborado como un producto eh, comerciable. En cuanto a los coccinélidos, sabes mejor si usarlo en el estado larvario y adulto o adulto. Ambos ambas estados son... Eh, Tremendamente voraces, se alimentan de pulgones y de otro tipo de, de insectos pequeños, eh, tanto las larvas como los, los adultos. El problema es que los depredadores llegan regularmente un poco atrasados. Normalmente llegan primero, pero en bajas poblaciones. Luego tienen que haber poblaciones eh, del huésped suficiente, o si no, ellos van a migrar donde haya eh, poblaciones de su, de su alimento, de su huésped. Entonces, primero llegan los depredadores, después llegan los parasitoides. Entonces, si, eh, si no tenemos eh, la plaga, normalmente los depredadores van a volar o van a irse donde haya eh, presas, ¿ya? Pero podemos utilizar ambos, ambos estados. Bueno, ahí le da la indicación del video que puede ser eh, vistos, ¿ya? Eh, Luis Torca, el control público se debe hacer en alguna hora del día especial, ¿sí? Que hay de la mosca blanca en tomate y qué experiencia tiene el control biológico en invernadero. Muchas gracias por la presentación. Sí, eh, el control biológico en invernadero es otro tema que puede ser tratado tal vez en el mismo tiempo que lo, lo tomamos en esta oportunidad. Eh, hay tecnología disponible para el control de mosca blanca, parasitoides, eh, hay tecnología eh, que complementamos dentro de un plan de manejo de, de, integrado con eh, feromonas, eh, con trampas cromáticas, ¿ya? Y el control biológico se debe hacer a algunas horas del día, pero por supuesto nosotros no podemos liberar los parasitoides eh, en horas en que son, las temperaturas pueden ser un problema, por ejemplo, eh, al mediodía. Tenemos que liberarlos temprano en la mañana o tarde, eh, en la tarde, con donde ya el, la temperatura es más fresca y hay humedad también ambiental suficiente como para que ellos encuentren. Gotas de agua en, el, en las hojas para la que se puedan beber son extremadamente muchos de los parasitoides, de los depredadores, ávidos por agua. Así que debemos, debemos eh, liberarlos eh, en, esa zona, en esas horas. Eh, ¿Qué tenemos acá? Eh, ¿Cuál es, el, en su opinión, el mejor producto comercial para el control preventivo de gusanos del suelo, S como cuncunilla en hortaliza en el sur de Chile? Bueno, eh, tenemos que. Pensar que las concunillas, hablamos de en hortalizas, podríamos estar trabajando con Bacillus thuringiensis. Y Bacillus thuringiensis, al menos hay dos o tres productos comerciales: eh, Dipel es uno, eh, eh, Javelin es otro, y me parece que hay otro más eh, de, de Singenta. ¿Ya? Eh, los tres productos son, son eficientes, aplicados en dosis de sobre 500 a 750 cc eh, por, por hectárea. Eh, eh, tenemos que recordar que los vacíos son específicos para eh, larvas de lepidópteros y tenemos que liberarlo o aplicarlo cuando las larvas sean lo más pequeñas posibles. Eh, Doctor, habló de, de plantas que ayudan a la estadía de los controladores. ¿Algunas sugerencias? Eh, he observado los geranios, flores azules, tabaco, milenrama, ayuda, sí. Las umbelíferas, eh, no, no mencionas ninguna, pero sí, las umbelíferas, por ejemplo, pueden ser eh, eh, plantas de eh, zanahoria. Eh, Alisum, por ejemplo. Alisum es un, eh, eh, una planta de flor. Y de néctar es muy atractiva para principalmente, eh, como lo mencionaba el colega, en, en, en Intihuasi eh, se utilizan bandas florales con eh, alisum en, en los cultivos y son muy atra atrayentes eh, para eh, principalmente eh, sírfidos que controlan pulgones, eh, que controlan. Eh, eh, TRIPS, eh, los principales que están en hortaliza. Habló de plantas, eh, bueno, ahí ya les, eh, sí, eh, las plantas principales. Hay otros consorcios de plantas, de flores, eh, que producen néctar y, y polen, que son fundamentales para la multiplicación y la longevidad de los parasitoides de los depredadores. Según su experiencia en cuanto a la crianza de depredadores, ¿le ha sido más fácil in situ o ex situ? Bueno, regularmente eh, las crianzas de insectos requiere algunas eh, condiciones eh, para manejar sus crianzas en el, el laboratorio, o sea, eh, ex situ <laughs> o en, eh, in, eh, en el laboratorio. Eh, también podemos hacer crianzas en, en el exterior, ¿ya? en el lugar de, de, de donde se van a liberar. Pero eso va a depender un poco de la superficie, eh, cuando, para poder hacer económico, porque no, no es fácil eh, eh, multiplicar insectos eh, en los mismos campos si los campos son pequeños, porque requiere personal, eh, personal que tenga un grado de eh, calificación para la crianza de ellos. También depende de qué es lo que vamos a, a criar, si van a ser... Eh, hongos en tomo van a ser nematodos, van a ser parasitoides, van a ser depredadores. Ellos van a tener alguna, uh, eh, alguna condición. Aquí hablas de depredadores y cuando me dices depredadores, sí, chinitas, por ejemplo, eh, algunos crisopelas eh, eh, pueden ser eh, criadas en el, mismo, en el mismo lugar para eh, conservarlas eh, en, el, en el medio. Y en términos artificiales, bueno, ya teniendo un pequeño laboratorio donde puedan multiplicarlas, se pueden hacer en situ también. Pero con regularidad, para tener el número, para tener en el momento que se necesitan, siempre requerimos que sean producidas fuera, para poder ser introducidas en el momento oportuno y en las cantidades requeridas. Alison también la conozco y tengo mi huerto. Y el Ilan, Ilan. No, no, no conozco el Ilan, Ilan, pero el Alisum sí es una, es una buena planta para atraer insectos. Bueno, aquí nos recuerdan que para acceder a la presentación, todos están viendo www.sna.cl y canal SA YouTube. Sigue las preguntas. Eh, hay muchísimos casos, Bruno, en los cuales se han visto disminuidas las plagas. En Chile tenemos, pero una gran cantidad de, de casos en distintos cultivos y en distintas zonas del país. Eh, las plagas eh, regularmente, cuando son nativas y son conservados, los insectos que los controlan logran equilibrios que son relativamente eh, eficientes. ¿Cómo se realiza la búsqueda de estos insectos endémicos para luego utilizarlos como controladores? Bueno, es un trabajo arduo de muchos años con, de gente especializada. Acá tuvimos un colega que ya falleció, don Sergio Rojas, que dedicó toda su vida a criar insectos, a criar a las plagas y a buscarlos. Y luego viene toda la parte de identificación de estos agentes eh, con regularidad cuando criamos un insecto vamos a encontrar eh, eh, altas probabilidades de que eh, encontremos eh, sus enemigos naturales. Eh, los hay, siempre. Y en plagas nuevas, como lo, vemos, lo, lo presentamos, Loesia, eh, Drosófila, magrada, eh, 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 plagas nuevas para la agricultura en los últimos años, eh, cómo se han establecido los enemigos naturales presentes y que son con la regularidad polífagos. Eh, podríamos esperar un buen resultado de ellos en sistemas más equilibrados, donde no hay intervención de químico, por ejemplo, los cultivos orgánicos pueden verse mucho más frecuentemente eh, su efecto que en cultivos convencionales. Entonces, la biodiversidad nos va a ayudar a que estos enemigos eh, naturales se mantengan y persistan en el ambiente. Creo que estamos en la hora. Quiero solamente quiero agradecerles eh, la atención, las preguntas han sido bastante diversas, muy dinámicas y me quedo satisfecho con, con lo presentado y bueno eh, también disponible para eh, y dispuesto para cualquier otra futura eh, eh, participación en estos eh, eh, seminarios o encuentros eh, virtuales para poder entregar información, conocimiento y experiencias para el control de, de las plagas. Eh, muchas gracias.